¿Cuántos minutos se debe de hablar? Vale, vale. 10 minutos. 10 minutos, ok. Hi, Dr. Gao. Si pudieran colocarme un poco antes, se lo agradecería. Pregunta si es posible, no sé, pregunta, ¿no? Okay, now time is 8 p.m. in Beijing, and so shall we start it? Ladies and gentlemen, and good morning, good afternoon, and good evening. Hello to all the audience in front of the computer screen, cell phone screen as well. And this is the webinar on UN human rights protection mechanisms and unilateral sanctions by states, concurrent with the 50th session of the UN Human Rights Council. And this webinar is co-organized by the International Association of Human Rights and Social Development and the Global Governance Institution, and Li Tian, non-resident researcher of the Global Governance Institution and a director of the Center for Human Rights and Peaceful Development. I'm honored to be the moderator of today's webinar. Unilateral sanctions imposed by one state or group of states on other states and non-state actors without the authorization of the UN Security Council have now become the preferred foreign policy tool of some states, with the number of sanctions ever increasing in recent years. This situation can be largely attributed to that unilateral sanctions have remained a contested issue in international law. As a kind of coercive measures, they are currently operating in a legal vacuum since there is no international treaty governing them. Though the legality of the unilateral sanctions has been denounced in the resolutions of various international organizations, including the UN General Assembly and UN Human Rights Council. In this context, unilateral sanctions have been used at will by states, mainly by those with the ability to exert political, military, and economic power for a variety of objectives ranging from the pursuance of narrow national political and economic interests to the promotion of the global good, such as the protection of human rights, the prevention of terrorism, and the proliferation of nuclear weapons. But in doing so, they themselves often end up with violating the... Thank you, Professor Tian Li. Mr. David Lopez, a founder and a permanent representative of the International Association for Human Rights and Social Development, who has just called me, is struggling to join us. And distinguished speakers, participants, auditors, ladies and gentlemen, good morning and good afternoon and good evening. On behalf of the Global Governance Institution, a very warm welcome to you all, both new friends and good friends, in particular our co-organizer, the International Association for Human Rights and Social Development. For distinguished speakers, our sincere thanks to you for taking time to join the DGI webinar on United Nations Human Rights Protection Mechanism and Unilateral Sanctions by State, where there are four topics for deliberations as listed in our invitation. Concurrent with the regular sessions of the 50th UN Human Rights Council, the webinar focuses on the relationship between UN Human Rights Protections Mechanism and the unilateral sanction by states. Although China is frequently targeted by the United States, unilateral sanctions, taking for instance, the Uyghur Forced Labor Prevention Act that came into force in June, this is not an issue unique to China. The unilateral sanctions by states have become a global issue. Many countries in Latin America are also suffering from the unilateral sanctions by the US. The point is that only the big power like the United States has, as such, has the privilege to take unilateral sanctions because only the US has the control on the financial institutions. And because only the US has the hegemony power and the resources to enforce such sanctions. So, why does the US circumvent the UN human rights protection mechanisms to take unilateral actions? Is it legitimate?
and lawful for states to take such unilateral sanctions without UN Security Council. Thank you very much. Now we are going to move on to the panel discussion. Before I turn the floor over to our panelists, I'd like to make a reminder each panelist that you are commanded to have a time limit of 10 minutes to speak. Since I just received the mail from Mr. Ospina that he has another conference to go, and so as a moderator, I'd like to invite him as the first speaker for our today's webinar. And so, Mr. Ospina is a Colombia resident in France. He's a writer, journalist, and a permanent contributor to Le Monde Diplomatique, specialized in geographic and policies of the US, especially towards Latin America. He was participated in documentaries for BBC, the Franco-German ARTE, and the German ARD. He is the author of several books such as The Cuban Exile Movements, Dissidents or Mercenaries, and Bourcadi, The Hidden War, which have been published in different language. So Mr. Ospina, the floor is yours now. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación para un tema tan tremendamente importante como es el saltarse a las leyes internacionales, el saltarse a los compromisos internacionales para tratar de ahogar a pueblos enteros por el hambre y problemas sanitarios también. Estamos refiriéndonos a Estados Unidos y sus medidas coercitivas unilaterales que en muchos casos siguen, son copiadas o son avaladas por sus socios, llamémoslo así, particularmente la Unión Europea y de Inglaterra. Yo voy a tocar el tema del país que creo que más ha recibido medidas coercitivas, que yo casi son es medidas terroristas de la parte de Estados Unidos, y es Cuba. Cuba está soportando el bloqueo económico y comercial más largo de la historia de la humanidad. Repito, más largo de la historia de la humanidad. Más de 60 años lleva Cuba soportando este bloqueo. Un bloqueo que comienza lógicamente en los años 60, cuando triunfa la Revolución Cubana, y Cuba se declara soberana ante Estados Unidos. Antes de la Revolución en 1959, se decía que Cuba era un pedacito más de la Florida, de Miami. Y Estados Unidos entra a aplicar medidas y el bloqueo económico y comercial contra esta isla. Un bloqueo que se vuelve brutal, terriblemente brutal, cuando se acaba el bloque socialista, cuando se acaba la Unión Soviética y los aliados del Pacto de Varsovia. Estados Unidos aprovecha para apretar el bloqueo contra Cuba. ¿Qué era lo que se quería? Arrodillar al pueblo cubano por hambre. Que el pueblo cubano por hambre se rebelara contra su gobierno. Les voy a decir a qué punto llegó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que muchas veces no había, o durante buenos años casi no hubo para comer casi nada en Cuba. Cuba sobrevivió porque, o el pueblo cubano sobrevivió y salió de esto, porque creía en su dirigencia y por la solidaridad entre cada cubano. Pero la situación de hambre llegó a ser muy fuerte en Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos, que nunca, siempre ha sido rechazado por Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta eso. Naciones Unidas lleva ya no sé cuántos años rechazando y oponiéndose a este bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Nomás el señor Trump
para adelantar, emitió más de 200 leyes para bloquear mucho más a la economía cubana. Cuba no puede comprar un medicamento que contenga más del 10% de un producto estadounidense. Cuba no puede comprar aviones que contengan más de 10% de componente producido por Estados Unidos o subsidiarias de Estados Unidos. A pesar de ello, la medicina en Cuba ha continuado y ha mejorado, pero siempre en este bloqueo tan tremendo. El otro ejemplo es más reciente y es Venezuela. Cuando Venezuela sube el presidente Chávez y se declara también soberano de las leyes y de las disposiciones políticas y militares de Estados Unidos, también se le aplica un bloqueo a Venezuela. ¿Qué ha dado a esto contra Venezuela? Se le han robado su oro, Londres le robó el oro que tenía depositado en sus bodegas. Estados Unidos le robó una empresa que tenía petrolera y de distribución de petróleos y aceites en Estados Unidos. Se le ha prohibido comprar medicamentos. Ahora, con la pandemia del COVID, se le fue a comprar medicamentos y los bancos le robaron el dinero para comprar medicamentos y vacunas. O sea, es otra manera, Cuba y Venezuela, en particular esos dos países, han tenido que sufrir otra manera de piratería, porque le roban el dinero que tienen en los bancos o no les permiten hacer transacciones comerciales por los bancos, ni en dólares ni en euros. Repito, y este bloqueo, esta piratería, ha ofendido tremendamente a los pueblos cubano y venezolano. Venezuela ha pasado también por varios años sufriendo porque no encuentra alimentos, no encuentra medicinas, y eso es debido a estas medidas coercitivas de los Estados Unidos, simplemente porque son pueblos que no quieren seguir bajo su, o sea, seguir lo que los Estados Unidos desean. Entonces hay que tener en cuenta, con esto me detengo, podríamos continuar más adelante, pero repito, Cuba es el país en el mundo que más ha recibido un bloqueo, el más largo en la historia humana, y Venezuela también la han tratado de hacer arrodillar a su revolución bolivariana por hambre. De todas maneras, el pueblo ha creído en sus gobernantes y ahí continúa. Esto era lo que les quería decir brevemente sobre estas dos naciones.